PEGI 18. Why did I follow him? I don't know. Why do things happen as they do in dreams? All I know is that when he beckoned, I had to follow him. And from that moment, we traveled together east. Always into the east. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más a Cuerda Juegos y tengo el grandísimo placer de traeros otro directo de Diablo 2, el señor de la destrucción. Y bueno, ¿qué teníamos que hacer? Rescatar a Anya, ¿no? ¿Era? Buscar a Anya bajo el pasaje cristalino junto al río helado, perfecto, eso es. Y poco más, era eso, ¿no? Sí, bueno, llevo esto, lo tiro aquí, esto es caca, habíamos pedido la espada con las runas, así que mierda para mí, mierda para siempre. Estábamos reparados, ¿verdad? Por si acaso. Sí, vale, pues nada, eso es pillarnos entonces el viaje rápido. Una pelusilla en el aire, es lo que. Entrando en el río helado. Con cuidado, Barbarín, que nos van a dar por el pompis, te lo digo yo. Ten mucho cuidado. ¡Ay, va! Esto no huele bien, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde está mi lobo de hierro? Vale, aquí tenemos claramente un problema. Disculpen, señoras. Vamos, un fire, lobo de hierro. Bueno, un fire en verdad, nos estamos un poco helados. Pero bueno, da igual, tú me entiendes, ¿no? Hay que entrar en calor, joder. ¡Vamos, tío, que tú puedes! ¡Barbarico! ¡Barbarico! ¡Joder, hermano, joder! ¡Están dando por el orto! ¡Vamos, barbarico, que tú puedes! ¡Y uno y dos, y uno y dos! ¡Que se note que eres un bárbaro! Mierda, me falta energía. Vale, vamos para allá. ¡Vamos, barbarico! Tú puedes, joder, sí. Vamos a mezclar unos cubitos de hielo mal formados. Ahí, 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 picando, picando, picando. Sí, señor, sí, señor. Le has cogido el 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vamos, 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 vamos. No pares, no pares, no decaiga, que no decaiga. Ahí, chico, ahí. Venga, volca rojo. Vamos, tírale para adentro. Hay un puto Skeletor que me está viniendo poco a poco y me está dando miedo. Pero míralo. Es más grande la espada que él. Vamos, barbarico. Que tú puedes. No. Los pequeñitos primero. Los pequeñitos primero, barbarico. Me están lanzando rayos. Me están lanzando rayos. Vale, el esqueleto era muerto. Vale, no era tanto como parecía. Vamos, 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 vamos. Vamos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vamos, moldea ese hielo, moldea ese hielo. Venga, que tú puedes, barbarico. Dale duro, dale duro. Mierda, te has quedado sin power. ¡As! A por él. Que no decaiga, que no decaiga. Joder, vamos, barbarico. No, ya me han negado otra vez. Vamos, que tú puedes.
1, 2. Vamos, 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 vamos. Ahí estamos, sí, señor. Pero si tienes esos músculos, vamos, quieres darle. Que le des, joder, que le des. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Barbarico es la polla. ¡Una coraza! ¡Una coraza! ¡Los dioses me han oído! ¡Oh, alabados dioses! ¡Una coraza! Oh. Espérate. De 106. Bueno, no, no es la polla con cebolla, pero se puede sacar mucho de aquí, ¿eh? A ver. Espera, esto queda. Lo prefiero mejor así, en escala. Bien, 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 bien. Interesante. A ver, ¿puedo hacer hueco aquí para cargar algo más? Yo creo que sí, ¿no? Arco. Ah, pero este arco es el pilum. Tampoco. La hacha. Me la llevo. Es una mierda, es blanca, pero bueno, da igual, me la llevo. Así no malgasto el viaje. ¡No te pongas ahora a pegar a la gente! ¡Hombre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Me están pegando! Excepto Qualkek. El resto de vecinos no ve lo que yo veo. La masacre a la que nos enfrentamos. Nuestros héroes más valientes y fuertes acuden a mí cojeando en busca de ayuda. Hago lo que puedo, curando y vendando a algunos y preparando a otros para el más allá. Para el más allá, cierto, esto ya me lo habías contado. Es verdad, es verdad. Entonces ya no tienes más líneas de diálogo, ¿no? Ya, ya. Me han chocado. Me congelan, que es que da miedo, ¿eh? Me congelan, que es que da miedo, tío. ¿Dónde está Anya, tío? ¿Dónde está esta mujer? Ah, ¡mátalos, mátalos! Ahí, ahí, ahí. Mira, escudo con vértices. Hostia, enganchar a dos. 17. Este es el maestro. Acabáramos. Por mucho que le pueda engarzar ese. Bueno, a ver, si le metes runas, a lo mejor sí. Pergamino del portal. Yo es que cuando me dijeron el otro día que según el orden que combinaran las runas, podías hacer unas palabras super bestias. Pero no jodas, yo eso no lo sabía, tío. Según las runas, en el orden que las pongas, puedes hacer un tipo de palabras, ¿vale? Y según el tipo de palabras tiene unos efectos y otros. Que yo eso no lo sabía. Vamos, 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 vamos. Picando carne, picando carne. Os voy a afeitar en seco, cabrones. Antídoto. Vamos, perrilla. Con Guzminao. Y tú también, toma, toma. Salud. Volca, volca. Claro. Joder, pobre barbarica. Estos son lentos, pero me acuerdo que tenían un sprint que pegaban una hostia poderosa. Vamos, cabroncetes, que os he visto. Oiga, me han dejado ahí estuneado. Me sigo moviendo, pero seguro que el índice de daño es menos. Dejan así medio atontado, ¿sabes? Me estunean un poco. Mira, 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 mira. La hostia va a ser. Ah, pues no, la han pegado. Cuando hacen eso, te pegan una hostia, te pegan un viaje. ¡Blas! No entiendo por qué está tirando todo el rato de CD. Se para. Y al rato, ¡piu! Vuelve a tirar CD. Se para, ¡piu! Vuelve a tirar CD, no lo entiendo. ¡Hostia! ¿Ves? Eso es a lo que me refería yo. Mira, este viaje me ha pegado. ¡Piu, alipo! Toma, 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 toma. Más dinero, más dinero. ¡Morir, morir, hijos de puta, insensatos! ¡Despechugas, peludos! ¡Joder, toma! ¡Dios mío, una mujer con rabo! ¡Dios, qué miedo! ¡Toma, toma! ¡Toma, muere! ¡Ah, no, venga! ¡Hostia, hacha de guerra! Pero atrás tal.
Es, ay, 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 ay. Toma, toma, toma. Lo tenemos que estudiar, ¿eh? Porque ya tenemos dos hachas interesantes, con muchos huecos. Hostia, no me acuerdo el nombre del chico este que entró el otro día. Y me dijo, avísame si te salen armas con más huecos. Cago en la puta, ¿por qué no me apunto el nombre? Creo que me lo apunto todo, tío. Precisamente porque mi memoria no es especialmente buena. Creo que el directo aún está en el canal, no se ha borrado. Luego cuando acabe esto me meteré en el vídeo y a ver si encuentro el número de este chico. Y le pregunto. Así me puede aconsejar alguna runa. Una combinación de runas guapa. Llevo demasiada carga. Ah, es que se vuelven a levantar. A mí me sonaba, yo creo que se vuelven a levantar. Es verdad, entonces este se volverá a levantar seguro. Es verdad, es verdad. Había una forma de identificarlo cuando eso pasaba. Era porque no te daban luz, ¿no? No, bueno. Mierda, me he equivocado de botón. Me he equivocado de botón. Bueno, da igual. Nunca viene mal un chupito de vodka. Toma, toma. Hijo de puta. Estamos desperuchados. Me voy a apuntar en seco, cabrones. Qué bellos. Qué bellos. Pero bellos con V, no con B. Hijo de puta. Chispazo en el pompis. Espera, ahí hay otro, Uas. Vamos, cabrones. Vais a morir todos, joder, sí. Joder, joder. Hijos de puta. Este que no se va a volver a hacer. Mira, ves, no están soltándole. Esto se vuelve a ver. Ya verás. Ya verás que sí, te lo digo yo. Vamos a tirar un segundo esto, vamos a pillar y identificar. Vale, pues no se han levantado los otros dos, qué raro. Es raro, ¿eh? ¡Cucú, os veo! ¡Viajeros, os veo! A ver qué hay yo por aquí. ¡Hombre! ¡Fíjate tú! ¡Vamos, vamos! Vale, arco de ciervo, pues el inventario ya lo tengo lleno, ya no... Ya no puedo más. Vale, tiro esto... no. Esta no la tiro. Esto no lo tiro. No me pegues, que estoy en el inventario sagrado, ¿eh? Cuando uno está en el inventario no se le puede pegar. Es ley no escrita, ¿eh? Todos lo sabemos. Y si no lo sabes, es que tienes menos de 15 años. Diamante estropeado. Vale. Es que esta hacha me da pavor perder el hacha, ¿eh? Me da pavor perder el hacha. Hostia, va a ser el arco este, es demasiado... ¡Venga, que tú puedes! ¡Mueve esos brazos! ¡Joder, que se note! ¡Que se note que estás curtido! Que tus músculos son de acero. Que la muerte tiembla ante ti. Ahí, ahí, sí me gusta. Hostia, voy a encender el aire acondicionado. Es un calor que te mueres. Mátalo, machango, mátalo. Yeah. Me recuerda a los soniditos de los zombies de Minecraft. Apañero, pero pegales, hostia, te quedes mirando. En serio. Compañero, por favor. ¿Para eso te pago? ¿Para eso te pago? Muy mal, ¿eh? Bueno, ¿crees como el Capitán América? ¿Que podría aguantar así todo el día? Pues yo no, ¿eh? Yo me canso. Así que vamos. A la mierda. Capitán América zombie. Ahí está. Mira, 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 que viene, mira. Creo que nos estamos acercando a nuestro objetivo. Cada vez hay más perdidos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.
Ya está. Siguiente. Es aquí. La hemos encontrado. Rescata a Anya. Tengo miedo. Tengo miedo. Esto... Creo que deberíamos abrir el portal por si acaso. Vale. Tenemos un problema, ¿eh? Vale, digo que como vengan para acá... ¡Oye! Gracias. Me he interrumpido. ¡Hostia, hostia, hostia! Vale, 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 estamos jodidos, ¿eh? ¡No! ¡Vale! ¡Pegar! Me cago en la más salada, tío. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! Ha hecho cuello de botella, tío, que de puta madre. Tú sigue bufando, tú sigue bufando, no pares. No, 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 no. Hijo de puta, es que te quita el maná, el cabrón. Uf, la hostia, tío. Me cago en la mar salada. Vamos, 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 vamos. ¡Qué cabrones, tío! Menos mal que la oscilación doble no, no me usa maná, ¿eh? ¿Quieres pegarle, coño? ¡Por favor, achúchale! ¡Te lo ruego! Es que no, no tengo maná, tío. Me deja sin maná en nada. Ahí, 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 picando carne, joder, picando carne. Muere el Adostein. El primo de Frankenstein. Este va a pegar a un explotor. Va a hacer ¡boom! Va a hacer una explosión que te cansa. Ya lo verás, lo veo, tío. Hijo de puta. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios es a mí! ¡Dios es a mí! ¡Me he quedado dorado! ¡Ay! ¡Me ha pegado! ¡Ay! ¡Ay! Me está metiendo más una mierdecilla normal y corriente que el tocho. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¡Hijos de puta! Tengo que meter la resistencia al hielo, ¿eh? ¡Veo estrellitas! ¡Hostia! Vale. Curativa, maná, pasta, hacha y esfera. Digamos. Vale. Espero que Anya esté bien. ¡Vamos, muchacho! Esto aún no ha acabado. ¡Anya! ¡Vengo a rescatarte! ¡Eres la mujer de hielo! Frío, héroe. Perdona, pero soy un héroe muy cálido. Ni el ataque me hizo esto. Ya, me lo imagino. Si has venido a ayudarme, mi única esperanza es Mala. Que sí, mujer, que sí, que te llevo al pueblo. Por favor, dile que me has encontrado. ¿Te tengo que ir y volver? Sería más práctico, cojo el hacha, corto la base, te cargo al hombro y te llevo al poblado. Vamos, sería lo más práctico, digo yo. A ver a con Mala. Me cago en la hostia. Tenía que ir otra vez para allá. Ah, chicos, me cago. ¡Ya! Vaya, esa serpiente de Nilatak estaba detrás de la desaparición de Anya. La atrapó pero con si una poción de congelación. Toma esta poción y dásela a Anya. Eso debería liberarla. ¿Y si me la quedo yo? Cualquier que es un líder respeta. y yo... Me la bebo toda, ¿qué? Utiliza la poción de que te dio Mala para descongelar a Anya. Vamos a hablar con... Con el gilipollas este, con el Nilatak. Ay, hombre. Se ha fugado el cabrón. Hijo de puta.
Buenos días. ¡Por Dios! Anya congelada por ese bárbaro caído Nilatak. Quizás Malak pueda ayudarte donde yo no puedo. Sí, ya está, tío Deckard, tranquilo, hombre. ¿Sí? La serpiente se ha deslizado ante nuestros ojos. Mientras estabas fuera, Nilatak desapareció. Ante nuestros ojos. ¿Qué voz que viene este hombre? Seguro que Anya sabe cómo seguirle la pista. Que así no se te puede respetar con esa voz, criatura. Pero qué vocecita que me tienes, de verdad. ¿Vosotros respetaríais a un tío con esa voz? Buenas tardes. Hombre, si me saca el hacha, a lo mejor sí. Pero por lo general, no. Pobre Anya. Debería haber sabido que Nilatak era un traidor. Si es que se veía venir, si todos lo sabíamos. Vivo, mátalo por mí. Ah, y me tengo que ensuciar las manos, ¿no? Por ti. Luego me harás buenos descuentos, ¿no? Me dejarás cosas gratis. ¿Qué pasa? Te he hecho esperar, ¿eh? Si es que te has quedado muy fría esperándome. Si es que a una mujer no hay que hacerla esperar, que si no luego se nos enfría y le cuesta encenderle el motor. ¡Hostia, cómo arde! ¡Madre mía, tú! Estás on fire, nena. ¡Qué bárbara! Podrías haber dejado el portal para mí, ¿no? ¿Has de echar rollo? ¿Eh o qué? ¡Hija puta! Vale, pide tu recompensa a Mala. ¡Qué hija puta! La hostia. Vale, antes de ir a pedir la recompensa, vamos a terminar de limpiar esta altura y nos vamos. ¡Qué cabrona! Coge y se pira, ¿sabes? Lo poco que le hubiera costado dejar el portal. ¿Para qué? Que se joda. Ese que me ha rescatado. No pasa nada, que se joda. Tiene medios para volver cuando él quiera. Eso en Diablo 1 no pasaba. Eso en Diablo 1 no pasaba. Ya. Gracias por devolvernos a Anya. Un placer, oiga. He inventado este hechizo para mejorar tus resistencias como muestra de mi agradecimiento. Gracias, ya. Sé que no es mucho, pero espero que te sea útil. Ve a hablar con Anya, por favor. Tiene noticias urgentes relacionadas con Nilatak. Sí, tendré que ir a porrearle la cabeza al yayo ese, ¿no? Joder, puta. Hablar. Esta batalla hace ver visiones a nuestros guerreros. Hostia, esto no me lo he dicho. Aquellos afortunados que han regresado de la montaña dicen haber visto ángeles volando. Es posible que volaran, pero eso no los convierte en ángeles. Pero sí que hay ángeles. Sí que hay ángeles. Sí que hay ángeles. Yo lo sé. Los he visto. De hecho, he hablado con uno. Vale, pergamino de la resistencia. Escribe botón derecho para lanzar. Vale, tengo... Esto está a tope de fuego, pero bueno. Frío, rayo y veneno. A ver cuánto sube. 29. ¿Solo 10? Bueno. Vale, es una pata en los huevos, ¿no? Pero solo 10. Es un poco miserable, ¿eh? Lo he dicho, me va a dar una pata en los huevos, ¿no? Pero... Es un poco miserable. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El rescate de Anya fue todo un logro. Sí. Ahí está. Deckard. Me alegro de verte. Para ser tan joven, Anya inspira mucho respeto. Es una mujer bárbara. Ahora que está aquí, intentaré conversar con ella sobre el Monte Arreal. Uy, el viejo pellejo. Voy a ir a conversar con la joven bárbara. A lo mejor le puede interesar mi sabiduría. Claro. Hijo de puta, viejo verde. Buenos días. Buenos días, ahí te quedas esperando, ahora voy. Te he hecho la cobra. A tu servicio. Pero primero vamos a hablar. Nunca me gustó Nilatak, pero jamás sospeché que nos traicionaría. Sí, José. No puedo entender cómo un anciano pudo hacer tal cosa. La codicia, amigo mío, la codicia. Hace mucho. Has demostrado ser un verdadero héroe para mí y para mi gente. Sí. Son tiempos oscuros, guerrero. Sí, la verdad está un poco nublado. Espero que pongas fin al reino de destrucción de Baal. Nuestro consejo de ancianos ha desaparecido y mi padre Aust con él. Lo único que nos aleja de la desesperación total es la promesa de vengarnos de Baal. Sí.
Gracias, héroe, por rescatarme. Para mostrarte mi gratitud, te doy esto. Larzuk lo hizo por encargo para ti. ¡Oh! ¡Qué generosa! Nilatak me dijo que llegó a un acuerdo con Baal para proteger Harrogath. A cambio del favor del demonio, el pobre infeliz planea darle a Baal la reliquia de los antiguos, nuestro más sagrado tótem. Al hacer eso, Baal podría acceder al monte Arreat sin que los ancianos pudieran hacer nada. Intenté detener a Nilatak, pero me encerró en una tumba helada. Hay que detener a Nilatak antes de que condene al mundo entero. Por mucho que me gustaría arrebatarle la vida, me temo que me faltan las fuerzas. Debes ir a su guarida a través del portal que he abierto, acabar con él y traer de vuelta la reliquia de los antiguos. Evita que Nilatak destruya lo que nos ha costado millones de años proteger. Pero claro, la historia es... ¿Tengo nivel? ¿Tengo nivel para hacer frente a los ancianos? Ahí está el quid de la cuestión, ¿sabes? Los esbirros de Baal no son criaturas con las que se pueda jugar. Tal es su deseo de sangre que se sacrificarán ellos mismos para destruirte. Ya, ya, sí, lo llevan haciendo desde que empezó el juego. Primero con Diablo y ahora con Baal. Comercial, a ver qué tienes tú, hija mía. Parece que eres una ladrona. Mucho dices tú de Nilatak, pero fijo que tú eres una ladrona igual. Esto... Velocidad aumentada. Demonio de brazo de guerra. Hostia, está chulo el yelmo, ¿eh? Está chulo. Hombre, me has abierto un portal. Gracias, generosa. Lleva el portal de Annie al templo de Nilatak. Deckard, ¿algo que puedas contarme? Traición de Harrogath. Lamentablemente, sé muy poco sobre esta reliquia. Sin embargo, si lo que dicen los demás es cierto, ¿sí? Baal no debe hacerse con ella. Detén a Nilatak antes de que todo esté perdido. Vale. ¿Dónde está? Ahí estás. Ve a Nilatak salir de la ciudad antes de que encontraras a Anya. Debe dar explicaciones por sus actos criminales. Si puedes, debes encontrarlo y traerlo de vuelta. Es probable que no venga por voluntad propia y te veas forzado a acabar con él. Si tienes que hacerlo, hazlo. Ya ves, joder, la peña aquí como... es un hijo de puta, mátalo. Ni juicio ni pollas. Buenas noches. Mátalo, ya está, es un cabrón. Mi peor miedo se ha hecho realidad. Nilatak se ha vuelto loco. Debes detenerle antes de que entregue la reliquia al Señor de la Destrucción. ¿Te das cuenta que todos los bárbaros están calvos? Menos este de aquí abajo, el Qual, menos Qual, ¿vale? Están todos calvos. Que mi bárbaro está calvo también. Están todos calvos. ¿Por qué? No lo sé, pero están todos calvos. No lo comprendo. Bueno, rescatar a Anya, eso es bueno. Eso es bueno, sí. Hablar conmigo mientras Nilatak entrega la reliquia a Baal. Eso es malo. Vale, hablar contigo es malo. Matar a Nilatak es bueno. Vale, me queda claro. Muerte. Matar, matar. Matar, matar. Tengo... Sí, tengo 11. Tírale. Nena, nos vemos. Volveré. Voy a por ti, Nilatak. El escondite de un cobarde. Es hora de morir. A ver. Encuentra a Nilatak en las alas de Bahul. Madre mía. Escucha el sonido de las espadas y... Con las hostias que las carga el diablo, Nunca mejor dicho. Nada, como son lentos, subo vida con bastante facilidad. Pasa que no veo a mi personaje, la verdad. Estoy pegando en la oscuridad absoluta. Hostia, ni la oscuridad absoluta. Es tan oscura, pues no veo nada. No veo nada.
una de las acción curativa, vale. Y se vuelven a levantar. Muy bien. Por eso me gusta pegar con hielo. Porque tienes una alta probabilidad de como hacer como este, de romperlo en pedazos. Que si evitas que se vuelvan a levantar. Bien. Need attack. Esta zona mola bastante. A ver. Era un poco laberíntica, si no recuerdo mal. Mira, 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 mira. ¡Hijos de puta! ¡Cabrones! Es que por motherfuckers. ¡Hostia! Delay skin. Vamos, 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 vamos. Mi compañero. Me han cruzado las paredes, qué cabrón. Mira, Tak se va a enfadar, eh. Achuelo y bastón. Vale. Bueno, mira, está, la pongo aquí, así puedo meter algo más. Vale, ya tengo esto repuesto, cojonudo. ¿Por dónde se va? ¡Ah! Las alas de la angustia. Voy a por ti, mira, Tak. Vas a morir. Muere. Joder, ¿no te estás tirando de CD? Es hora de morir. Mira, voy a hacer la prueba. Me la voy a jugar. Vale, he sacado el CD. A ver si vuelve a pasar. Si se cuelga, sabemos por qué es. Vale. A ver, inicialmente no necesita el CD. Vale. Pues está hecha la instalación completa y se supone que con la instalación completa ni cinemáticas ni leches, no necesita el CD. Pues no entiendo por qué está tirando todo el rato de CD. Entonces no debería de haber problemas. No debería. Es que se me va a joder el CD, tío. Tenemos años que la dos, ¿no? Se me va a joder el CD y no... No mola, ¿sabes? Pero bueno, si vemos que tira en algún momento de CD y se cuelga, pues nada, dejamos el CD puesto y ya está. ¡Toma, toma, señor de la noche! ¿Eso era azul? Espera. Se está ahí congelado, ¿eh? He hecho un poco de carne con él. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Toma, motherfucker! ¡Toma! Llevo demasiada carga. ¿De qué es? Me vas a subir a él. Joder, y una almera, ¿sabes? Pues dura. Buen loot, a ver si dura. A ver si dura, la suerte. ¿Esto qué es? Al hijo oculto. No hay nada. ¡Ah! Tira en el hacha de las manos, vale. Sí, yo digo, hostia, aquí pasa algo raro, ¿eh? Vale. F1. Resistencia, viene, ¿no? ¡Ay, va! Zambombazo me ha pegado, tú, ¿no? ¡Qué cabrón! Vamos, cabroncete. Ahí tenemos un pozo de vodka. Para hincar el morro, poner el... Rico, rico. Me nutro de la sangre de mis enemigos. ¡No! Era una trampa. A ver, ¿qué por aquí? Vamos, sabemos que está junto al pozo. Tenemos el portal, así que mucha pérdida no hay, ¿eh? ¡Hola, grandullón! ¡Hola, grandullón! ¿Quieres ser mi amigo? ¿Jugamos al pico hacha? Creo que es por aquí, ¿eh?
Puede ser, ¿eh? Puede ser. Cuidado. Cabrones, ¿dónde vais, locos? Pegándome, ¿cómo sabéis? ¿Cómo sabéis? ¿Cómo sabéis que estas sucias armas en mi nueva armadura? Orbe. Sí, lo dejo. Prefiero gastar este que el otro me lo guardo. Toma, 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 toma. Pim pam pum, pim pam pum, pim pam pum. Tengo para todos, hostia. Mira, mira, picando carne. ¿Te das cuenta que ya no hay música? No hay música, tío. Qué raro. Estoy confuso. Pues no hay música, tío. Poción curativa, vale. Sí, ahora a ver qué te hace, ¿eh? No creo, ¿no? O sea, la verdad es que yo no me he fijado si cuando está en bucle la música o cambia otra canción, salta el CD. No me he fijado, ¿eh? ¿Te imaginas? Y que por eso ahora no escucho música. Hostia, tú, mirando el minimapa, ¿dónde me iba a meter? Tranquilos, chicos, tranquilos, tengo para todos. Tengo para todos, toma palo, toma palo. No puedo cargar nada más. No puedo cargar nada más. Ya pongo esto, esto ya no da. No puedo. No puedo. No puedo, no. No puedo. Vamos a tener que ir al TP. Eso sí. Vale, creía que se podía, pero no. Hola, amiguitos. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es eso? Está curioso. Llevo demasiada carga. Me cago en la puta. Sí. Siempre y cuando sea de 6. Perfecto, loco. Sí, señor. Vamos, dale, duro. Bueno, deberíamos ir a... ¡Hostia, hostia! Habéis pegado con saña, ¿eh? Cabrones. Hostia, me han pegado con una saña. Se han quedado más a gusto. Qué desgraciados. Vamos a ir un momento al TP. Y abierto. Disculpe, caballero, ¿ha visto usted mi TP por aquí? Sí, una puerta azul muy grande, como la de Portal. Como esa digo yo. Ahí está. Ya, gracias, ¿eh? No puedo cargar nada más. Lo sé, lo sé. Vale, tengo esto aquí. Fuera, fuera, fuera. Vale, y este amuleto también. A tomar por culo todo. ¡Vamos para allá! ¡Ready, go again! Nos estoy mosqueando por la música, ¿eh? Estoy por poner el CD, tío. Pongo el CD por si acaso. Venga, va. ¿Te imaginas que ahora se raya? ¡Puf! Sale el reproductor automático. La reproducción automática de Windows. ¡No! Y me matan. Y pierdo toda la pasta, lo pierdo todo. Bueno, no puede pasar, ¿no? Eso es imposible. Pero es moradía. Toma, por gilipollas. Por quitar el CD. Mira, ya lo hemos encontrado. Esto lleva a las alas del odio. Muy bien. O sea, termino de limpiar las alas de la angustia.
Armadura, esto es una mierda. El hijo oculto, mierda. ¿Qué es, eh? Hombre, he sido grande. Ha cerrado, eh. A ver si nos dan algo para identificar. Poción de resistencia, me la tomo. Pillo el arco. Sí, vamos, si eso por aquí. ¡Oh, no! ¡Un bárbaro muerto! ¿Termino el portal? No, bien, claro. ¡Uy, señor! Vale, escudo de la torre. Ahora extra los monstruos. Esto es una mierda, tío. El escudo está guapo, 22. 21. Tiene muchas resistencias. No voy a gastarme ni joyas, ni gemas, ni runas de mejorarte un escudo. Eso me lo haría para mí, no para ti. Así que lo siento, chaval, pero sigues tirando con lo que hay. A ver qué hay por aquí. My friend, ¿dónde estás? No te ha llegado, ¿no? Si es que... Pero no te vayas, cabrón. No lo había visto. Nada por aquí, ¿no? No. Ah, está cerrado. Vale. Aquí no hay nada. Vale. Disculpen, caballeros. Toma, 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 toma. No puedo cargar esto nada. Esto ya es pedir demasiado. Imposible. Imposible. Todo es posible, my friend. Todo es posible. Mira, esta incluso te cae aquí. Fíjate tú si aún tienes capacidad. Eres un mulo carga. Ahí, 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 ahí. Joder, ¡pum! Nada. Vale. Qué tocadete, ¿eh? No tengo... El cabrito, cómo iba por mí, ¿no? Iba, pero todo enfilado ahí. ¡Loco! Madre mía, qué cabrón. Iba enfiladísima por mí, ¿eh? Se tienen unas ganas de hincarme el diente. Bueno, de meterme el zambombazo, ¿no? Pero hincarme el diente, ¿me entendéis? Meterme un zambombazo rico con el mandoble, ¿sabes? Darme con todo en plas. Y toda la boquita. Madre mía. Nuevas ganas que tenía este hombre de zurrarme. Qué desgraciado. ¡Oigo! ¿Esto qué es? ¡Un templo! No, en serio, ¿esto qué? ¿Qué hace esto aquí, tío? ¿Será de alguna quest? Aunque no me suena esto ahí, ¿eh? Pero tiene. Eso huele a quest que te cagas. Eso huele a un hechicero. Te espera. Como en el Diablo 1. ¿Lo volvés en el Diablo 1? ¿Dónde está mi compañero? ¡Y mi compañero! Eso estoy explorando una de las cavernas. ¡Y bumba! Me encuentro con un hechicero, ¿sabes? Madre mía, tú. Hijo de puta. Qué daño hacía. La buena soy en medio, ¿eh? Es por tu curiosidad, vas a morir, me dijo. El que murió fue. ¡Hostia! Tío, estoy escuchando a un zombie. También lo he sentido. ¡Ah, coño! ¡Hostia! No había visto.
Creía que era mi compañero. Si no, de repente es de 2,20 metros, con cuernos y un color moraico delicioso, tú. Color berenjena. La hostia. ¿Me he dejado aquí? No. Creo que me he dejado una tumba, pero no. Qué bueno, tío. El pozo. Hostia, cabrón. Vale, la espada está jodiendo. Me voy a tener que tirar el TP. Ahí estamos. Espera, por aquí vamos a mirar el exterior. Que no hay nada, ¿no? No. ¿Cuánta durabilidad le queda a la espada? Un 4. Uf, nada. Un par de minutillos. Damos a 4 bichos y nos vamos. Uy, no hay nadie. Machín, machín. Un sex machín. Toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Hostia. Llevo demasiada carga. Ahora sí que sí, amigo. Ahora sí que sí. Te doy toda la razón. Vale, pues nada. Vamos al TP. ¡Ey, ey! ¡Hostia! ¡Qué cabrón ha salido de la oscuridad! ¡Sangre! Está ahí abajo. Poción antídoto, poción de maná. Vale, a ver cómo está la historia. Esto lo tiro, esto lo tiro, esto lo tiro. Eso me lo llevo. ¿Puedo cargar algo más? Gran... ¡Vamos para abajo! ¡Vámonos! Espera, un chupito de vodka. Y vamos. ¡Ah! El nombre de esto es las alas de Embaucht. ¡Viva el hipo! ¡Vamos, vamos! ¡Pégales, coño! ¡Uy! ¿No les da? ¿Qué pasa? Ahora. Viva el hipo. Ay, 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 ven, 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 ven. Toma, toma, toma. Toma, gente. Hostia, no les baja la vida, así como así, ¿eh? Son más duros. Se había congelado a punto de pegar un hachazo por la espalda. ¡Qué cabrón! A ver qué tenemos por aquí. Cuidado, no te fíes de las arpías. Son muy guarras ellas. Vale, subió de nivel. Nenas, nenas, no, por favor. Aquí hay bárbaro para todas. Por favor, compartan, compartan. Madre mía, muertas de hambre. Quita coño, bicho. Llevo demasiada carga. Joder, hermano, joder. Ahora ya, ¿no? Sí. Vale, guay. Y esto es dinero. Vale. Con este punto ya puedo llevar el hacha. Vale, lo he terminado de poner y ya está. 88. Voy a subírmelo a 90. Y luego ya a partir de ahí, si eso empieza a subir otra vez, vitalidad. Molaría subir 10 más de vitalidad y 10 más de destreza. Molaría. Sería una... Sí, molaría. Pero bueno, no sé yo, si se podrá hacer. A ver, cuidado. Mucha golfía junta, malo, Vale, este está muerto. No puedo cargar nada. Pues siempre que sí. Tira de zombies, cuidado aquí. Vale, dinero, eso es una trampa. Fire. Madre mía, qué sopas estaban haciendo de cadáveres, tío. ¡Qué asco! De verdad. No me volváis a invitar a comer aquí, Yo paso de vosotros. ¿Esto? ¿Cómo era? ¿Qué era? ¿De tres huecos? De tres huecos. Qué bien, qué bien. No. Sí, eso es.
Vale. No sé por qué estamos yendo por el buen camino, ¿eh? Ven, ven, no huyas, mariquita, ven para acá, hombre. Toma, toma, en la boquita. ¡Hala! Un profanador menos. Toma dinerito, coronel. Llevo demasiada carga. Hombre, la rejuvenecedora sí que interesa pillarla, ¿eh? Así que no me venga, no me seas tiquismiquis. Vale. Hacemos una cosa. Tiro estas dos, ¿vale? Y pillamos esta. Y ya está. ¿Eh o qué? ¿Bien? ¿De acuerdo? Pues bueno, vamos. A ver. Trampa. ¡Uf! Pinchazo en el pompis. Ey, esto me lo he dejado. La verdad, si los gráficos de este juego fueran ultra realistas, esto sería súper gore, ¿eh? Esto estaría censurado hoy en día. Nadie te dejaría distribuir este juego. Sería un rollo de Dead Space, todo lleno de tripas, vísceras, muerte por todas partes. Sería guapísimo. Pero bueno, este toque así que tan pixelado no se percibe tanto. Y luego el 3 es Mario Cartoon. No se percibe, pero sí, ¿eh? Si esto fuera ultra realista, sería una puta gozada, ¿eh? Sería una orgía visual. ¡Vamos, nenas! ¡Aquí barbarico para todas! ¿Y esto qué es, tío? ¡Ahí va! ¡Hijos de puta! Eso es un cuerpo, ¿no? Eso es que están prendiendo fuego a alguien, ¿no? Creo. ¿Ya lo has matado? Joder, lo que te cuesta, tío. Oh, oh. Uy. Ven. ¿Te ha llegado el bufo? ¿Sí? No lo sé. Ahora lo veré. Te he visto. ¡Ah, que ya te vas a escapar de mí! ¡Pues no! ¡Muere, muere! Un piquito en Minecraft. Claro, lo que te digo, Minecraft hasta el. Sí, hasta el martes no creo que. ¡Hostia! Hasta el martes no creo que hagamos Minecraft. Todo deriva en la misma zona. Es una cruz gigante, ¿no? Por lo que estoy viendo. Pues. Vamos a poner el portal donde la entrada. Uy. Perdón, la garganta. Estoy quedando afónico. A lo mejor para vosotros es una alegría, pero para mí no. Hostia. Vale, a ver. Espera, vamos a hacerlo de siempre. Un lado las potis. Voy a coger ese anillo. Y en el otro lado, los misceláneos, armaduras, etcétera. Esto por aquí. Vale, aquí. Esto. Vamos a coger el líder de lobos. ¿Cómo suena, tío? ¡Ya, coño, qué asco! ¡Vamos, vamos! No. Esto tenemos una... Imposible. What? Ah, bueno. Sí, sí es posible, sí es posible. Ch, cuidado, eh. Esto es un arco largo y esto es. ¡Ah! No puedo. ¿Cómo que no? Ah, es verdad que tengo el. Joder, tío. Es que este inventario es muy pequeño, tío. Es muy, muy pequeño. Estoy acostumbrado a los juegos de ahora, que tienes inventarios gigantescos. Y esto, que es más corte clásico, te quedas, joder, macho, es que no me cabe nada. Vale, guay. Vamos a tirar estas potis también. Así voy bastante bien. Vamos, va, que quedan aún dos por uno. Para abajo, para abajo. Vamos, vamos. Picando carne, picando carne. Están chocando, ¿eh?
Muy buenas, FK. Hola, ¿por qué no juega el Diablo 2 Black Soul? No sé qué es el Black Soul. Si me lo explicas, pues no sé qué es eso. Ah, qué sé, algún mod o algo, entonces. Porque me está dando a entender, es un mod. Yo que estoy jugando juego normal, estándar y ya está. Que no soy jugador profesional de esto. Simplemente estoy jugando por jugar y ya está. Me estoy jugando la trilogía de un tirón. Y ya está. No estoy usando mod, ni estoy jugando dificultad de infierno, ni nada. Simplemente estoy jugando normal. Y hago cargado. Ah, pues ni idea, sinceramente, pero no tenía ni idea. Me acabo de enterar ahora que existía eso. Estoy todo sincero. Uy, me estoy quedando afónico. Collons. Joder. Oye, pues si me la quieres mandar, de lujo. Pasa que no creo que lo vaya a jugar ya, por la altura en la que estoy. Lo digo porque... ¡Uy! Ni ataque está aquí. Porque como aquel que dice, no me queda nada para llegar a Baal. Y en cuanto llegue a Baal, me voy a Diablo 3. Pero igualmente sí, pásamelo, pues sí. Algún día me da por volver a jugar a Diablo 2. Así ya la tengo, ¿sabes? Si me lo puedo descargar, pues me lo descargo y lo tengo ya ahí. Y a la próxima vez juego el Black Souls, como lo has llamado tú. Sí, Black Souls. A ver. Joder, tú. Vamos, vamos, picando carne. Muerte, muerte. A ver, esto me llevo. Dinero, dinero. Sí que tengo Discord, pero no lo uso. Si me lo mandas por privado, te lo agradezco. Si no, pues a Twitter, como tú prefieras. Eso es lo que uso yo. Yo principalmente lo que uso es Twitter. Vale, bueno, están hostiando. Vamos, va. Pam, 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 pam. Mira, ya que te veo que eres entendido. De España. Mira, ya que eres entendido, espérate una cosa. Lo digo porque tengo mis dudas. Quiero ponerme torbellino. Pero para ponerme torbellino se necesita nivel 30, que ya lo soy nivel 32, creo. Pero claro, para ponerme torbellino, primero que tengo que ponerme estas dos para desbloquear torbellino, ¿verdad? Vale, ahí es que estaba mi duda. Digo, de hostia, quiero desbloquear esto, pero no sé por qué no puedo cuando ya por nivel me lo permite. Y estaba yo ahí. Y hace un rato he dicho, hostia, a ver si es porque no me he puesto esto y no me deja. Claro. Pues nada, pues cuando tenga un punto más hago plan, 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 todo un tirón y ya está. Mientras tanto me lo guardo. A ver, te puedo rusear. Uf. Puedo rushear en el modo Black Soul. Sí, pero es que lo que te digo, es que no me merece la pena. ¡Hostia! Espera, este está aquí. Que hablando me distraigo, me van a violentar. Van a dejarme el culo, vamos, más amplio imposible. Espérate, mira, ataque, espera, no me seas impaciente. Vamos, espera, no me lances de esos que explotan. Por favor, please. Seamos gente. Joder, qué cago en la hostia. Cuánta hostilidad. ¿Podré cargar esto? Vale, un profanador menos. A ver, con permiso, disculpen. Perdón, no me explotéis en la cara. Hijo de puta. Hijo de puta, mira, tal, mira. Un cabroncete, ¿eh? Hostia, cómo pega, cabrón. Espérate. Ah, qué cabrón. Abro un segundo. Vale, va. Otra vez. Vamos para allá. ¿Dónde estás? ¡Piratak! ¿Dónde estás?
¡Art Attack! ¿Dónde estás? ¿Se ha pirado? Ah, pero este se ha pirado. Se ha ido por ahí de parranda. Ha dicho, este es un médico que sale huyendo, me tiro. Joder. En serio, nano, déjale. ¿Quieres dejarme en paz, desgraciado? Hielo de tu puta madre. Vamos, vamos, vamos. Tendría que haber ido a por el colgante que tengo. Resistencia al hielo. A este cae ya, ¿no? Pero tendría que haber ido. Chúclale, chúclale. ¡Cabrón! Joder, macho. Pues nada, ya caerá, ¿eh? No te preocupes, hombre. Joder. El cabrón. Me está costando porque me deja ralentizado por el hielo. Vamos, 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 que está a punto de cascar, está a punto de cascar. No le queda nada, no le quedará, no le quedará. Este ya está muerto. ¡Hala! Cargando de. Tirando de CD. ¡Ah, ah! ¡Hala! ¡Adiós, pingao! ¡Hala, ven a cascas! ¡Traidor! Ya está, apañado. No dices nada si elocuente. Una muerte digna de un traidor. ¡Sí! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Vale, guay. Mola. No puedo cargar nada más. Hombre, yo lo que te, es lo que te digo, FK, si me lo quieres pasar y así yo para algún día decir, vale, bien, cojo y me lo hago, me apetece, me lo hago y ya está, bro, tío, ahora mismo no lo voy a jugar. Ahora mismo no lo voy a jugar. Pues es lo que te digo, me quedan 2 días, me lo paso y fuera, por el 3, ¿sabes? Y luego no voy a volver a jugar el 2 o el 1, directamente ahí me paso a jugar otra cosa, que tengo pendiente los Bioshock y quiero jugar los Bioshock. Antes de continuar a través del pasaje cristalino, más allá de la senda glacial para llegar hasta la cima del monte Arreat. Hostia, pues ese TP justamente no lo tengo desbloqueado. Su puta madre, siempre se me queda ese TP colgando. ¡Ya! Bueno, la reliquia se ha perdido. No sigamos con los errores del pasado, lo que más importa es tu futuro. Vale. Oh, qué optimista eres, ya. Aquí tiene este hombre para decirme. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué planea hacer Baal dentro del monte Arreat? Hombre, pues destruir el mundo. A ver. Por ahí. Dekar, ¿dónde estás? Espera un poco y escucha. Ten cuidado. Baal se hace más fuerte cada momento que pasa. Vale, ¿tú qué vas a contarme? Cada vez que oigo hablar de ti, guerrero, tus hazañas se vuelven más legendarias. Pero presta atención. Te estás aproximando a la cima del monte Arreat. Nunca osaría aventurarme allí. Es sagrado. Es nuestro lugar más sagrado. Las leyendas cuentan que está custodiado por los antiguos, que impiden el paso a todos los que no son dignos. Aquí no importa tu reputación. Serán los antiguos quienes decidan tu valía. Buena suerte. Gracias, majete. Nilatak era un horrible demonio que encontrará su hogar entre los esbirros torturados del infierno. Joder. Combatiste la oscuridad sin miedo y por eso alabo tu habilidad y valor. Vale, vale. Gracias, vos. Vale, viaja a través del camino de los antiguos hasta la cima de Arreat para encontrar a los antiguos. Vale, pero vamos a cobrar esta primero. Bueno, ¿tienes algo que decirme con respecto al cubo? Rito de paso. Una prueba de entereza. Es un rito de paso para un héroe bárbaro. Vale. Buenas tardes. Los antiguos no son nuestros enemigos, debes recordarlo. Son nuestros antepasados, nuestros dioses. Sí, sí, también vuestros héroes. Ah, espera, voy a hablar con la Yaya otra vez.
Al llegar a la cima, dejarás de ser un simple guerrero. Cuando vuelvas, aún serás algo más grande. Yo me acuerdo de eso. Si llegabas a la cima y conseguías hacértela siendo de un nivel tirando abajo, subías 20 niveles sin ningún problema. He rezado todas las noches para que los antiguos nos traigan la paz. Mm. Y ahora tienes que luchar con ellos. ¿A quién le rezaré ahora, guerrero? Pues le rezas a Barbarico. Es tu nuevo dios. Vale. ¿Dónde está Anya? ¡Nena, nena! Has detenido a Nilatak, pero no tenía la reliquia. Nope. Ya debe haberla entregado a Baal. Sí. Ahora Baal no tendrá que pasar la prueba al llegar a la cima de Arreat. ¡Correcto! ¡Maldito Nilatak! Sin embargo, te agradezco que lo intentaras. Permíteme honrar tu valor inscribiendo de forma mágica tu nombre en un objeto de tu elección. Es lo menos que puedo hacer. ¿Para qué? Eso me va a servir para algo, va a decir... ¡Oh! La espadita de... Nah, toma por culo, hombre. No tendrías que realizar la prueba ante los antiguos si no fuera por la traición de Nilatak. Fue un estúpido y se merece sufrir durante toda la eternidad. Ese que va a sufrir. Es un suertudo. Un cabrón. Vale, ya te personalizaré un objeto para ti. Paso. Pues nada, mañana más y mejor. Pues nada, buenas gentes. Ya sabéis, como siempre, muchas gracias por ver mis directos hasta el final. Ya sabéis, si os ha gustado, pulgarcito arriba. Pasad el vídeo favorito y compartidos, amigos, que es lo más importante. Y como siempre, muchas gracias, un abrazo. Y nos vemos en el próximo directo. Venga, hasta luego. Chao, chao.